Bastante contento acá, como podrán ustedes apreciar, con bastante gente que nos está acompañando en el recibimiento de nuestro obispo Coquis Aguirre. No es usual que tenga un obispo en una provincia, y nosotros estamos orgullosos de ser calmeños y tener nuestro obispo, nuestro representante en la prefectura de Chuquibamba. A la vez vamos a recibir también a nuestro general Enrique Blanco Ridú y a nuestra madre superiora Juliana Salgado. Ya están acá, estamos a unos minutos esperándolos con bastante alegría, con bastante ansiedad también. Y mañana en la sesión solemne vamos también a condecorarlos como hijos predilectos a los tres. Un acto multitudinario el día de hoy, esperando nos acompañen a todos los ciudadanos calmeños que vengan a la programación que ha realizado la Comisión de Fiestas, y esperando que todo se cumpla de forma bonita como está hasta ahora el día de hoy. Y solamente invitarles una vez más a que celebren con nosotros estas fiestas, tanto patronales como después posteriormente las fiestas patrias. Que estamos siendo recibidos realmente nos emociona y nos compromete para seguir dejando en alto el nombre de la provincia y la ciudad de Camba. Eso es lo que nos compromete. Muchas bendiciones en nombre del Señor, que nos ama a todos y nos da la oportunidad de dar lo mejor siempre por Él y para nuestra querida tierra que nos vio nacer. ¿Cómo se siente con recibimiento aquí en la ciudad de Camba? Muy emocionada. La verdad que nunca en ningún momento esperé regresar a mi tierra. Dar gracias al Señor por la vida que nos dio, por esta tierra bendita que nos regaló. Ya. Pase.
Gracias. Gracias. Todo detalloso. Muchas gracias. La bandera. Muy bien, bien, bien. Gracias. Gracias, gracias. Vamos. Muy bien. Yo solo quiero mirar los campos, yo solo quiero cantar mi canto, pero no quiero cantar solito, yo quiero un coro de pajaritos. Quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo solo quiero un viento fuerte, llevar mi barco con rumbo norte, y en el trayecto voy a pescar para dividir luego al arribar. Quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero creer la paz del futuro, quiero tener un hogar sin muro, quiero a mi hijo pisando firme, cantando alto, sonriendo libre. Quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero amor siempre en esta vida, sentir calor de una mano amiga. Quiero a mi hermano sonrisa al viento, verlo llorar pero de contento. Quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. ¿Cómo se lo merece, Monseñor Jorge? Sí, porque él quiere mucho Casma y lógico que Casma lo quiera él.
Sí. Con la experiencia que tiene usted, Monseñor Bambaré, ¿qué le recomendaría al obispo Coqui? Que siga siendo ayer, hoy y siempre el mismo. Que no cambie. No cambie. Que no cambie. Casma, para vivir mejor.